¿Qué tal, amigos de Bochomanía? Hoy nos tocó viajar hasta Celaya, la hermana república de Celaya, con nuestro amigo Irra y su bochito. ¿Qué bochito es? ¿Qué modelo es, Irra? Es un bocho del 78. Irra, las modificaciones más importantes que le hayas hecho a tu bochito. Ensanché las salpicaderas para que entraran los rines 20. Trae los discos ventilados de Audi en las cuatro ruedas. Modificó toda la tapicería. Se rasuraron las puertas. ¿Qué más? Pues se modificó todo el bochito, todo. Amigos de Tuning Car, soy Israel, soy dueño del bochito 78. Algunos accesorios que trae mi bocho de motores: polea graduada, trae alternador, ya no trae generador, filtros de aire, pared de fuego cromada, trae todos los accesorios cromados. Y sigue siendo carburado todavía, no es full inyección. No es full inyección. ¿Y en algún momento, Irra, querrás meterle más galleta? ¿Vas a hacerle algún cambio? ¿Vas a cambiar, no sé, pistones, alguna cosa así? Pues tengo pensado ponerle a futuro un motor de Audi de 1.8 turbo. Ah, eso, caray. Es lo que le quiero poner. Ajá. Vale, ese pues es el plan para este bochito. Isra, cuéntanos un poquito lo que le has hecho en el interior y lo que posiblemente le hagas a futuro. Mira, el interior se tapizó todo el tablero, se cambiaron las puertas, las chapas son de un Jetta A4, trae su set de medios focal, las puertas, trae sus tapetes, todo es en aluminio, acero inoxidable, pedales Momo, la palanca es Empi, palanca de cambios Empi. Los asientos pues se tapizaron, son los originales, nada más se tapizaron. Y ¿qué más le hemos hecho adentro? Pues set de medios atrás, buffer. Y hasta el momento es todo lo que le hemos hecho. La verdad, adentro no he pensado qué más que el sunroof, y sería todo lo que le voy a hacer. ¿No piensas meter piezas originales? ¿Te quieres ir un poquito por el lado modificado? Sí, más que nada eso. Ok. Sí.
para terminar, ¿qué sientes al ver que la gente cuando pasa te señala que bien por el proyecto? O en este caso que estamos aquí haciendo las fotos, se paraban y veían el carro. No, pues yo creo que es lo más padre ya de cuando terminas o de las veces que ya quieres dejar el proyecto porque no queda de una manera u otra. Pero esa es la satisfacción más bonita, pues, que uno tiene, que te pregunten por el carro, que le tomen una foto o que te digan que si no lo vendes. Pero eso es lo más bonito de armar un carro, de personalizarlo. Para mí, ¿verdad? Es mi mayor satisfacción.